¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarlos, seguir con esta serie de especiales aquí por Teis Sports, ya repasando las campañas de algunos equipos, consagrándose campeones en el fútbol argentino, pero también recorriendo la carrera, la trayectoria de algunos jugadores muy destacados de nuestro ámbito local y también que han trascendido en lo internacional. Hoy es el turno de Guillermo Barros Schelotto, jugador que no hace falta que presentemos ni que digamos simplemente dónde jugó, porque tan solo vestiste dos camisetas, Guille. Primero, gracias por prestarte a esta nota y a este programa en definitiva, que está particularmente dedicado a vos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo curioso de que estás todavía con mucho por dar, por mucho por jugar, pero no sé si vas a vestir muchas camisetas más y de golpe pasar los 32 años con la de Gimnasia y la de Boca y punto. Sí, bueno, no sé cómo va a seguir esto, pero por ahora seguiré con la de Boca por algún tiempo más. ¿Qué te acordás del debut? Vamos a repasar tu carrera con toda la gente, mostrando no solamente tus goles, sino también algunos partidos importantes en tu carrera, en tu vida, algunos momentos futbolísticos y que por ahí no tuvieran que ver simplemente con lo que ocurría dentro de la cancha. Y quizá la gente pierde de vista el día que debutaste, quién era el técnico, si entraste de titular, si fuiste suplente, quién era el compañero de ataque. Me acuerdo, fue en Independiente el 6 de octubre del 91, en cancha Independiente. El técnico era Gregorio Pérez y no, recuerdo que se da una situación. Yo debuto creo en la sexta fecha y fue el año que se suspendió el inicio del torneo por la televisión de los viernes, que empezaban a televisarse los partidos y arranca la segunda fecha contra Mandiyú. Jugábamos el torneo, arrancó la segunda fecha y la primera fecha se pasó a jugar entre semana entre la segunda y la tercera. Y iba a debutar con Mandiyú, voy a entrar y Galvani, el jugador de Gimnasia, se desgarra un músculo por acá, en Corrientes. Y el técnico Gregorio manda a entrar, hace entrar al defensor y sale Galvani y me quedé sin debutar y debuto después con Independiente. Cuando haces el primer gol. A River. Se lo haces a River el primer gol. ¿Lo haces de local? La cancha de Gimnasia. Y cuando lo haces, ¿te acordás a quién trataste de ubicar en la tribuna o en la platea? No, ¿o no te da el tiempo, no te da la cabeza? No, en ese momento, imagínate, era el segundo o tercer partido que jugaba de titular. Creo que era el segundo. Y me acuerdo que Odriozola me dice, ponete atrás mío y anda adelante que yo agarro el que te marca vos. Y bueno, será así, cabeceo solo. Y justo hago el gol, detrás estaba la gente de arriba. Y salí para allá y no miré a nadie, pero salí para allá y vi toda la gente de River, pero me duró poco porque en 15 minutos íbamos perdiendo 3-1, dieron vuelta. Abruptamente. Sí. Lo especial que sería jugar en la primera del equipo del cual eras hincha, y sobre todo el día que hiciste un gol, gritar un gol con la gente que estaba en el lugar donde vos ibas cuando terminabas de jugar en reserva. Claro. Pero era un sueño que tenía de chiquito, de jugar en... Sí, a mí me preguntaban, yo me acordaba de la maestra, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y decía, jugador de fútbol, de Gimnasia. Sí, el sueño en ese momento era jugar en Gimnasia. Sí, no superaba la barrera de poder decir un equipo grande de la Argentina o Europa. El sueño era jugar en Gimnasia.
ya está todo listo, señoras y señores, para vivir junto a ustedes a través de la televisión satelital codificada la final del torneo centenario Gimnasia River. De aquella tarde de enero del 94, ¿qué recuerdo te queda? Ya mejor, te recuerdo que River había jugado en algunas instancias con algunos jugadores suplentes, pero ahí jugó con todos los titulares. Y no, me acuerdo que teníamos que empatar o ganar. Y ellos erran un penal cuando íbamos 0-0, ataja a Lavallén. Y no, después jugamos muy bien nosotros y dimos vuelta y fue una alegría enorme. Terminás haciendo un gol. Sí, algún gol. Se viene por el tercero, Gustavo Barros Esqueloto. Fabio Fernández, Gimnasia aquí en el tercero, Fabio Fernández, Guillermo, gol. ¡Gol! De Gimnasia Grima La Plata. El mellizo Guillermo Barros Esqueloto. Sella el triunfo y el torneo centenario es para Gimnasia. Gimnasia 3, River 1. Bueno, con lo mejor que sabe hacer Gimnasia, Walter, ¿no? Con el contragolpe. Gimnasia y centenario. ¿Qué te pareció el partido? Bien, creo que en la segunda etapa, los últimos 30 minutos, Gimnasia lo paró al equipo y le dio la alegría a la gente. ¿Pudo haber sido tu último partido con la camiseta de Gimnasia? Puede ser, todo depende de lo que quiera hacer Gimnasia conmigo, si me quiere vender o no. ¿Son conscientes que este plantel ha entrado en la historia de Gimnasia Grima de La Plata por este campeonato? Sí, entró en la historia porque es el primer campeonato y la gente lo va a disfrutar mucho. La palabra de uno de los mellizos, Guillermo Barros Esqueloto. Pensar que tan cerca estuvieron ahí, que de golpe ganaron el torneo centenario, como también estuvieron cerca un par de años más tarde. Sí, en dos situaciones muy diferentes. ¿A vos cuál te dolió más de las dos? Porque parece una pregunta absurda, pero en definitiva son dos disgustos. Uno con toda la gente local, sabiendo que el campeonato estaba ahí nomás, y otra en la cancha de Estudiantes. También sabiendo lo que había en juego en el caso de que ustedes ganaran ese partido, sabiendo que estaban empatando Vélez a Independiente. Sí, creo que dolió más el día que perdimos con Independiente, porque nadie esperaba. Independiente venía mal. También hay que ser consciente, nosotros veníamos ganando partidos, empatando sobre la hora y no veníamos jugando bien. Pero ese dolió. El otro, creo que nosotros empatamos con Estudiantes y Vélez empata con Independiente, pero si nosotros hubiéramos ganado, yo creo que... Vélez ganaba también. Vélez terminó como 15 minutos después también. Pero quizás en el 96 quedó el recuerdo en la gente de un equipo que jugaba al fútbol de una manera increíble, que tenía jugadores técnicamente muy ricos y dejó en la gente ese recuerdo. No fue necesario salir campeón para que la gente recuerde ese equipo. Obviamente hubiera sido mucho más lindo haber salido campeón, pero recuerdan el 6-0 a Racing, a Boca, te ganamos a River en el Monumental, te metimos 4 a Newell, a Central. Y creo la gente es el día de hoy que habla del equipo, de Márcico, de Albornoz, del Yagi. La verdad teníamos un equipazo, merecíamos salir campeón, aparte de ofensivo éramos a full. Levantó la cabeza y lo buscó a Gustavo Barros Esqueloto. Gustavo para Guillermo, Guillermo solo, Guillermo por el segundo, Guillermo gol. ¡Gol de Gimnasia! ¡Gol del Lobo! El Lobo festeja en Córdoba. Delirio en la Popular Sur. Volvió a dormirse la defensa de Talleres. Apareció Guillermo Barros Esqueloto. La metió por debajo del cuerpo de Irusta. Ese señor Guillermo Barros Esqueloto para darle el triunfo a Gimnasia.
Por allí comienza a jugar Belezarte. Hicieron caso, mirá, ganó Gustavo, le quedó a Fabio Fernández. Atención para Guillermo, Guillermo, ¡gol! ¡Gol! De Gimnasia de Grima La Plata. Apareció uno de los mellizos, Guillermo Barros Echeloto. Ahora Vélez y Gimnasia están 1-1. Mirá que no es fácil paraguayo, ¿eh? Acomodar bien la barrera. Guillermo le va a pegar, ¿eh? Guillermo. Le va a pegar Guillermo. ¿Estará el segundo de Gimnasia? ¿Alonso de Zurda no te gusta? No, me gusta Guillermo. No creo que lo deje el mellizo. Me gusta Guillermo, de alma. ¡Guillermo! ¡Gol! ¡Golazo de Gimnasia! ¿Dónde la colgaste, mellizo? Gimnasia 2. Vélez 1, Guillermo Barros Echeloto. Así que te gustaba de alma. Qué buen gusto tiene tu alma, querido. Qué pedazo de gol. ¿Dónde metió esa pelota el mellizo? ¿Con qué le dio? Un misil en el ángulo. Pero mira, si Chilaver estaba parado ahí abajo, no la podía atacar. Golazo del mellizo, el mejor jugador de Gimnasia. Aquí está, obsérvelo con atención. Impresionante. Hasta aquí vino uno de los mellizos, Guillermo. Aquí está su hermano, metiendo para el Yagi Fernández. Lo había tocado Escudero y no lo pudo desestabilizar. Tampoco Galeto, que bien le hizo el Yagi. Allí está el Meji. ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia y Esgrima La Plata. El Meji Gustavo Barros que lo San Lorenzo del Almagro 0, Gimnasia y Esgrima 1. Brillante maniobra de Yagi Fernández. Vean ustedes de dónde le pega Barros Echeloto. Aquí apunta y allí pone la pelota. Encuentra adelantado a Angelucci, que yendo ligeramente a su izquierda, de todas maneras, no puede desviar la trayectoria del balón. Se viene Gimnasia con el Beto Márcico. Bien abierto ya está por la derecha para recibir el mellizo. Aquí aparece a toda velocidad y se viene ya Gustavo Barros Echeloto. El caño tremendo a Carrizo. El toque para el Pepe Albornoz. El pelotazo ahora para pegarle y entrar a Guillermo Navarro Montoya. Palo, gol. ¡Gol! De Gimnasia y Esgrima La Plata. Arrancó Gustavo, la terminó Guillermo. Barros Echeloto para poner arriba Gimnasia 1-0 sobre Boca. De mellizo a mellizo, jugadón de Gustavo Albornoz, que lo ve solito a Guillermo. Guillermo la domina con zurda, no lo puede cruzar Fabri. La pelota lo supera al mono, pega en el palo y se mete pidiendo permiso. Llegó Gimnasia una vez y está arriba en el resultado. De Gustavo a Guillermo. Gustavo, la rosa, juegan los volantes de Gimnasia. Viene el toque para Guillermo. Frente a la marca de McAllister, de nuevo para La Rosa. Está llegando Medero, casi la pierde Medero. La perdió nomás Guillermo, la tiene el Pepe. Márcico está llegando por el medio. Aquí va Albornoz, solito Guillermo para pegarle. Guillermo, Guillermo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia! De nuevo la fórmula, Albornoz, Guillermo Barros Echeloto, definió el mellizo, gana Gimnasia en la Bombonera, 2-0. Se venían La Rosa, Guillermo y Albornoz. Después de un rechazo, la pelota le quedó a Albornoz, el zurdo encara ante la marca de Fabri, lo ve entrar a Guillermo, domina con la derecha, le da con la derecha, el mono alcanza a amortiguar el envío con el brazo izquierdo, la pelota se mete igual. La pelota iba al medio, la quiso poder desviar el mono, no pudo, el remate era fuerte. El 2-0, dos llegadas del Lobo, dos goles. Recibiendo la Brujita, Verón que resbala. Aprovecha y la saca entonces La Rosa y se viene la contra con Guillermo. Lo tiene Albornoz, son 2 contra 2. Está Guillermo, lo va a encarar a Medero decididamente. Aquí va Guillermo, lo persigue Medero, sigue Guillermo, sale el mono, Guillermo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
de Gimnasia. De nuevo el mellizo Guillermo Vargas Esqueloto. Y antes que finalice el primer tiempo, les digo, les cuento que Gimnasia le está ganando a Boca en la Bombonera 4-0. No lo puede creer ni el propio Guillermo. 3 goles a Boca en el primer tiempo. Medero no lo puede tomar. El talento de Guillermo Barros Esqueloto para llevarse a la rastra al líbero de Boca y poner la pelota por arriba del mono. Un gol espectacular, como los anteriores. Lo de Gimnasia es histórico, es monumental. San Esteban acomodó la pelota para pegarle. Al área fue a buscar Sosa. Arriba Sosa para el cabezazo, cabeció Sosa. Es gol de Guillermo, es gol de Guillermo, gol. ¡Gol! Gimnasia, Guillermo Barros Esqueloto. Cabeció Sosa. Llegó Guillermo Barros Esqueloto. Con dificultad la empujó. Primero no podía. Después la tocó sobre la salida de Comiso y puso el 2-1. Gustavo por la derecha, Guillermo un poco más cerrado, ahora cambiaron de posición, fue para Gustavo. Guillermo, espera Albornoz en el área, sigue Guillermo, la hicieron muy bien con Gustavo. Guillermo, gol, gol, gol de Gimnasia, gol de Gimnasia, buena pared de Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto con la colaboración de Ferro, a quien la pelota le pasó por entre las piernas. Se pone Gimnasia en ventaja. Correcto lo de Brusco, ahora la regala con Dueña. Julián Impinto que levanta mal, a subir Sosa. Le queda para Gustavo, qué buena jugada, le queda el gol a Guillermo, 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 gol. Gimnasia, Guillermo Barros Esqueloto con el pie derecho y abajo. Gimnasia 1, Racing 0, un mellizo, Guillermo. La juega mal Julián Impietro, pero la pelea, la levanta, la peina, la saca Gustavo. Guillermo aparece solo, derechazo al segundo palo, inapelable. Buscando la Pereira, pelotazo para Guillermo que está habilitado. Ahí va Guillermo Barros Esqueloto, lo apura Mañín, penal, penal, sí señor. Penal cobró Cordero, a mí de acá me pareció penal. A mí también, sin ninguna duda. Falta de Mañín, y esto es para Gimnasia que estaba buscando el primero. Le va a pegar por allí Guillermo Barros Esqueloto. Así va el Messi, atención Gimnasia, va el Messi, entró Guillermo. Gimnasia, lo hizo Guillermo Barros Esqueloto a los 7 minutos y medio, el Lobo 1, Unión 0, y está bien. Mirando al arquero, acomodando a dónde va a pegarle, le da recto fuerte, muy fuerte Guillermo. El arquero Giorno va hacia su palo derecho, la pelota por el medio y arriba se mete. El gol de Gimnasia, yo le dije que prometía por lo menos 2 goles. No venimos mal, le cuento, ¿eh? 7 minutos, ya hay uno en caja. Otra vez Gimnasia, le queda a Guillermo, apunta a Guillermo, el zurdazo, gol, golazo de Gimnasia de Grima La Plata. Guillermo Barros Esqueloto sobre 3 minutos del primer tiempo. Gimnasia 1, Banfield 0. Sale el mono tarde, ahí está Guillermo, tarde Boca, gol del Lobo, no, penal para el Lobo, penal para el Lobo. Qué mal Navarro Mendoza, pero qué mal Navarro Mendoza, estaba visto que iba a salir tarde. Tarjeta para Pineda, lo bajaron a Guillermo y les dije, no solo el mono tarde, sino en esta jugada, Boca tarde.
8 minutos del segundo tiempo. Le va a pegar Guille. La orden de la Molina, le entró Barros Echeloto. Lo hizo Guillermo Barros Echeloto de penal. A los 8 minutos y medio, Gimnasia 1, Boca 0. Y Pineda que le reclama algo a Ratalino. Allí va Guillermo Barros Echeloto. Le pega violentamente recto el arquero que busca, que se inclina sobre un costado. Pega en el cuerpo de Navarro Montoya la pelota. Pero es gol de Gimnasia. Pino de la Rosa para Lagorio. Para Guglielmo Impietro. Lagorio está esperando en el área. Sigue el Gugli. Romero que quiere cabecear. Hubo una mano. Penal. Hubo una mano en el área. Penal cobró Sequeira. Penal para Gimnasia. Va Guillermo. Uno, dos, tres, cuatro pasos. Gol. ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia y Esgrima La Plata! Guillermo Barros Echeloto. Con tranquilidad esperó que se moviera el arquero, le pegó bajo a la derecha de César. Gimnasia 1, Huracán de Corrientes 0. La tiene Guglielmo Impietro. Vino adentro para Romero, Romero para Guillermo, Guillermo que engancha bien, otra vez para Romero, no, Guillermo se la jugó solo, Guillermo. Estaba en el área, amagó el pase a Romero. Enganchó, buscó el perfil, buscó el ángulo, encontró el espacio para pegarle. La dio contra el palo, golazo, golazo de Gimnasia. Romero frente a la marca de Ortiz, pone el cuerpo Ortiz, gana Romero. Sigue Romero, tocó atrás para el mellizo, penal. Penal, entraba Guillermo Barros Echeloto. Se acomodaba para darle de zurda, lo bajaron, penal cobró Sequeira. Protesta el arquero César y se gana la tarjeta amarilla. Otra vez César con los brazos abiertos. Guillermo Barros Echeloto, gol. Gol. Gol de Gimnasia y Esgrima La Plata, Guillermo Barros Echeloto. A la derecha del arquero, pero esta vez arriba, casi sobre el medio. Arriba la pelota, abajo había ido el arquero, Gimnasia y Esgrima. Tres goles de Guillermo Barros Echeloto, dos de penal. Huracán Corrientes, 1. La Rosa, toca la de primera, para Romero. Romero la metió adentro para Guillermo, marca Ortiz, Guillermo por arriba. Guillermo que va al gol, Guillermo que va al gol, sigue Guillermo de taco, gol. Guillermo de taco, golazo. Golazo de Gimnasia, Guillermo Barros Echeloto. Un toque fenomenal. Les decía de taco gol porque era la única que le quedaba. Meterle el taco de derecha fue un golazo. Gimnasia 5. Huracán Corrientes 2. Lo dicen ellos. La vuelta rápidamente para que llegue Dueña al centro de Dueña. Dio rebote en el arquero. Gol de Gimnasia, el mellizo Guillermo. Después de un rebote de Ceja con los puños para el medio. Y más tranquilo recibe este hombre, Guillermo. Gimnasia 1, News 0. Y la van a dejar para Troglio. Bueno, amaga y ahora sí para Troglio. Iba a tocar para La Rosa y ahí la tiene el Grillo. El Beto Márcico que se muestra. Justito cortaba bien Patrulla Jiménez, traba Guillermo. Gana Guillermo, se viene Gimnasia, la tiene Guillermo Barros Echeloto. A ver qué pasa con esta. Pegale, Guillermo. Guillermo, amaga Guillermo, es un golazo. Pegale por arriba, qué golazo, gol. ¡Gol! Sí, agarrate la cabeza porque fue un golazo. ¡Gol! De Gimnasia. El gol lo hizo Guillermo Barros Echeloto.
de galera y bastón, para aquí y para allá, la punteó ante la salida de Adrián Fernández. Gimnasia le gana 3-1 a Banfield. Pregunto, ¿mal es solo un gol este? Gimnasia 3, Banfield 1, Guillermo Barros Esqueloto. Romero que lo busca a Guglielmi Pietro. Ahí está Gugli. Era Mague, el enganche frente a Lorenzón. Se la llevó Guglielmi Pietro. Se la pedía Saba. Sigue Guglielmi Pietro. Va a llegar el centro. Ahí llegó el centro. El cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Guillermo Barros Esqueloto. ¡Gol! De Gimnasia. El centro desde la izquierda. La jugada de Guglielmi Pietro. La aparición de Guillermo Barros Esqueloto. El cabezazo abajo. Y Gimnasia que empata a los 17, 1-1 con Platense. Atrás para Agustín Díaz. Se complica Díaz y entonces la roba Sanguinetti, le queda para Sanguinetti. Entrega para Troglio. Será el tercero de Gimnasia, el centro que viene, le va a pegar para Guillermo. Pégale Guillermo, tiró, gol. ¡Gol! De Gimnasia. El gol lo hizo Guillermo Barros Esqueloto. La historia es ahora Gimnasia 3, los Eugenios 2. En 17 de la segunda parte, Guillermo Barros Esqueloto. Y otra vez, Pedro Troglio participando en una jugada de peligro, en una jugada de gol. Pega la pelota en Sanguinetti, se desvía ese pase de Troglio de emboquillada, de cabeza. Cuando salía Castellano, lo toma a mitad de camino. Bueno, yo recuerdo que nosotros en la primera fecha del 96, del segundo torneo, jugábamos con River. Y a mí me avisan en la concentración el sábado a la noche que no jugaba porque nos había comprado River, a mí y a Gustavo. Empatan 0-0 ese día. Claro, pero al otro día nos levantamos y estaba la charla de técnica a las 12 del mediodía. Y yo voy como para seguir los horarios de la concentración, porque supuestamente no iba a jugar. Y en la charla técnica estaba en el equipo Gustavo y yo. Entonces supuse que no nos habían comprado. Y bueno, eso solo. No me enteré ni los motivos ni por qué nos habían dejado de comprar. A tu llegada a Boca viene con una negociación bastante ardua, con una resolución que llevó varios años, porque no es que siempre fuiste de Boca, era mitad y mitad. Y nunca se sabía si iban a tener que volver, o si Gimnasia iba a tener que pagar, o si volvía uno de los dos. Sí, estaba... como que nunca terminaban de jugar tranquilos ahí. Nos compran la mitad del pase, pues no, Boca decía que no tenía dinero. Yo llegué a un acuerdo con el presidente de Gimnasia de comprar la mitad, y con la obligación de que a los dos años, uno de los dos tenía que comprar la otra mitad. Y bueno, después se la compra Boca, y compra ya todo el pase, tanto de Gustavo como el mío, y en el año 99, pero bien. Le va a pegar Solano, tomó un poco de carrera, uno piensa que... 100 goles, que Guillermo no es un Boscarroña, hizo más de 100 goles, y que si llegaron a tener el nombre que tienen, lo hicieron adentro de la cancha y no con marketing. Gracias, Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Ya saben que seguiremos repasando campañas de equipos o carreras de jugadores. Hoy estuvimos con Guillermo Barros Esqueloto, ha sido un gusto para nosotros estar aquí y que ustedes también nos hayan acompañado. Será hasta la próxima.